aztecas y vina. El pueblo croa guarda un antiguo vínculo con la luna. ¿Qué mejor lugar para aprender sobre ella que este? Exacto. Oh, está bien, pero no pienso leer nada. ¿Ese es? Yap, el Palacio Croa. Saludos, viajeros. Mi nombre es Eneas, rey de los Croa, gobernante del gran Nenúfar. Y ella es mi amada esposa, Dira. Mi nombre es Philip Waddles y ellos son mis amigos, Sibina y Lorenzo. Queremos su permiso para acceder a la Biblioteca Real. ¿La Biblioteca Real? ¿Para qué quieren entrar ahí? Necesitamos encontrar una manera de llegar al Reino de la Luna. ¡Ay, los niños de hoy en día! Verá, Su Alteza, toda la vida he querido hacer algo increíble. Por eso necesito llegar al Reino de la Luna y atrapar una estrella. Atrapar una estrella es imposible. El Reino de la Luna está fuera de alcance. Si me permitiera acceder a la biblioteca, estoy seguro que podría encontrar... ¡No! Escucha, chico. La Biblioteca Real es un lugar reservado para los Croa, no un patio de juegos. ¡No es un juego! ¡No lo entiende! Lo siento, chico, pero no puedo ayudarte. Disculpen a mi esposo. Es un poco estricto con las reglas. Poquito. ¿Por qué no se quedan un poco más? Esta noche habrá una celebración de luna llena. Habrá música, juegos y mucha comida. ¿Acaso dijiste comida? Oh, sí. Habrá bocadillos, pasteles, tequeños. ¿Tequeños? Ay, quiero 10. No, 50, 60, 70, 80. ¿La Biblioteca Real? ¡Oye, Phil! ¡Ya están repartiendo el pastel! ¡Si no pasa ahora! ¡Oye, tú! ¡Aléjate de mi amigo! ¡Lorenzo! ¡Sibina, no! ¡Creo que quiere ayudarnos! ¡Mira! Está bien. Pero te estaré vigilando. Es por el otro lado. Y bien, ¿tienen algún plan? Yo tengo uno. Es un lago. ¡Vamos! ¿Qué ocurre, Philip? ¡Sibina! ¡Sigan sin mí!
Bajo la luz lunar. Pero... ¿Cómo? ¡Te habían hecho sanduchito! Mordisco nunca se comería a su mamá. ¿Su mamá? Toma, es un ojo lunar. A través de su lente, los enigmas toman sentido. No lo entiendo. ¿Cómo piensas atrapar una estrella si ni siquiera puedes leer un plano? Pero... ¡Vámonos, grandulón! ¡Gracias! Buena suerte, cazadores de estrellas. ¡Eso es! Yep. Una máquina voladora. ¿Fuego inextinguible? Estoy seguro que podríamos conseguir un poco en la ciudad de los topos. No está muy lejos de aquí. Vamos. From a speck of dust through the flowing air to the smallest cell in the universe, we were next.